Bienvenidos a esta segunda sesión del primer día del simposio de trabajos de grado del Departamento de Biología. Esta tarde vamos a tener temas muy variados que van desde la ecología funcional, vamos a tener los informes de pasantías de nuestros estudiantes, vamos a tener estudios de casos sobre el efecto del turismo y también vamos a tener algunos temas sobre sistemas de información de la biodiversidad. Les recuerdo que mañana es nuestra segunda sesión, que va de 9 de la mañana a 12 del día y luego en la tarde de 2 a 4, igualmente por el canal de la facultad. Mañana tenemos temas muy variados también, que van desde la genética, la astrobiología, la ecología funcional, la bioquímica, en fin. Les recordamos, por favor, hacer sus preguntas en el chat del YouTube, que nosotros las haremos a los estudiantes que están haciendo sus presentaciones. Vamos entonces a iniciar. El primer trabajo de esta tarde es de Diana Marcela Martín Chaparro. El título del trabajo es La severidad del ambiente determina los rasgos funcionales de las leguminosas en los bosques secos de Colombia. El trabajo es dirigido por la profesora Beatriz Eugenia Salgado del Departamento de Biología. Entonces vamos a escuchar el trabajo de Diana. Buenas tardes, mi nombre es Diana Martín y voy a compartir con ustedes los resultados de mi trabajo de grado titulado La severidad ambiental determina los rasgos funcionales de las leguminosas en los bosques secos de Colombia. Mi asesora fue la doctora Beatriz Salgado Negret. Bueno, para entender la respuesta de las especies a los gradientes ambientales es una de las preguntas más recurrentes en ecología y una de las hipótesis relacionadas es la del filtro ambiental, en la que se explica que las condiciones ambientales están determinando los rasgos de las especies, es decir, que los gradientes ambientales actúan como un filtro, permitiendo que solamente algunos rasgos se vean favorecidos. Además, los filtros ambientales no solo restringen la presencia de las especies, sino que también influyen en su abundancia. En otras palabras, podríamos decir que los filtros ambientales están estructurando las comunidades. Estos gradientes ambientales son particularmente importantes en el bosque seco, ya que este se caracteriza por presentar bajas precipitaciones y una estacionalidad muy marcada al presentar 3 o 4 meses de precipitaciones bajas. Sin embargo, el bosque seco no está limitado solo por la sequía, sino que estudios recientes han mostrado que la alta fragmentación de este ecosistema y las características de los suelos también están determinando la diversidad y están dando estructura a estos bosques. Adicional a esto, sabemos que en los bosques secos uno de los grupos dominantes y más diversos son las leguminosas, y de estas sabemos que presentan variedad de adaptaciones morfológicas, bioquímicas y fisiológicas para enfrentar la sequía. Sin embargo, las leguminosas están compuestas por dos grandes grupos con estrategias funcionales contrastantes. Por un lado están las especies deciduas, que son conocidas como evitadoras, porque son capaces de evadir la sequía al perder sus hojas. Estas también están asociadas tradicionalmente a maderas livianas, alta conductividad hidráulica y a la inversión en rasgos foliares costosos. Del otro lado tenemos a las siempreverdes, las cuales se conservan. Conservan sus hojas en las temporadas secas y se les conoce como tolerantes. Estas especies presentan rasgos como alta densidad de la madera, baja conductividad hidráulica y rasgos foliares económicos. Bajo este marco teórico, la pregunta de investigación que propusimos fue: ¿cómo varían los rasgos funcionales de las leguminosas deciduas y siempreverdes a lo largo del gradiente ambiental en los bosques secos de Colombia? Y la hipótesis, pues atendiendo a esas diferencias marcadas entre deciduas y siempreverdes que acabo de mencionar, es que esperamos que en las zonas con mayor severidad climática se encuentren favorecidos los rasgos con valores altos en la densidad de madera, en la densidad de vasos xilemáticos, en el contenido de materia seca y de la pared celular, y valores bajos para el área foliar, el diámetro de los vasos y la conductividad hidráulica. Respecto a la metodología, usamos una base de datos de composición y rasgos generada por la Red de Bosque Seco en Colombia. Los datos fueron recolectados
de 11 parcelas permanentes de una hectárea. Aquí en el mapa en amarillo podemos ver la distribución espacial del bosque seco en Colombia y en negro la ubicación de las 11 parcelas, en las que en cada una se marcaron, se midieron y se identificaron todos los árboles, arbustos y lianas que tuvieran un diámetro a la altura del pecho mayor o igual a 2,5 centímetros. Por otra parte, se midieron 9 variables climáticas relacionadas con la precipitación, temperatura, radiación solar y los vientos, 11 variables edáficas entre químicas y físicas y 6 variables del paisaje relacionadas con la cobertura del bosque, el uso y los tipos del uso que le da el hombre a este ecosistema. La medición de los rasgos fue hecha por el Instituto Humboldt entre el 2016 y el 2018. Nosotros utilizamos 14 rasgos, 3 rasgos foliares que están relacionados con el intercambio de gases y la pérdida de agua, y 11 rasgos de madera que están relacionados con el soporte mecánico y la conductividad hidráulica. De manera que la información que nos brindan estos rasgos es importante para los objetivos de este trabajo. Bueno, para caracterizar la variabilidad ambiental se realizaron 3 análisis de componentes principales, uno para cada tipo de variables de clima, de suelo y de transformación del paisaje. Adicional a esto, nuestros análisis se realizaron a nivel comunitario, lo que significa que tendremos un único valor por parcela para cada rasgo, para deciduas y otro para siempreverdes. Este análisis se realizó a través del cálculo del Community Weighted Mean, en el que se promedían todos los rasgos y luego se promedían por la abundancia de cada una de las especies que pertenece a la parcela. Finalmente, se realizaron regresiones lineales múltiples en donde se tomaron como variables respuesta los rasgos funcionales y como variables regresoras los componentes 1 y 2 de cada PCA. Todos los análisis se realizaron en el programa estadístico ER. En relación con los resultados de los PCAs, solo voy a mencionar el PCA del clima. En la figura podemos observar los puntos negros que representan las 11 parcelas y podemos verificar que efectivamente están distribuidos en un amplio rango de condiciones ambientales. El primer eje del PCA para el clima explicó el 50,7% de la variación y se encuentra representado principalmente por las variables número total de días de lluvia en el eje positivo y las variables velocidad del viento y aridez en el eje negativo. Este resultado nos muestra que las parcelas que se distribuyen en el eje positivo se encuentran en ambientes con menor severidad ambiental y las parcelas que se ubican en el eje negativo poseen mayor severidad ambiental. En relación con los resultados que obtuvimos de los modelos, aquí les muestro los coeficientes beta de cada uno de los modelos de regresión que más explicaron en las deciduas. Las barras de color azul representan los componentes del clima, las amarillas componentes del suelo y las verdes componentes del paisaje. Algo muy interesante que encontramos en estos resultados es que todos los modelos fueron explicados por variables del paisaje. De hecho, solamente uno de los rasgos presentó otros componentes explicativos en el modelo. En general, obtuvimos 4 modelos significativos para rasgos hidráulicos y un modelo significativo para el rasgo foliar de contenido de materia seca. Ahora, ¿cómo podemos interpretar estos resultados? Entonces, aquí observamos que paisajes más fragmentados redujeron la conductividad hidráulica y el contenido de materia seca, mientras que el diámetro de las punteaduras, que son los poros que conectan vasos al lado del otro, aumentaron con la fragmentación del paisaje, pero disminuyeron con climas más severos y suelos infértiles. En los modelos de las siempreverdes, al igual que en las deciduas, el área de punteaduras y el contenido de materia seca variaron significativamente, pero en este caso el paisaje no fue importante. Por un lado, el área de las punteaduras aumentó con la infertilidad y el contenido de materia seca con el clima. Sin embargo, si miramos a nivel general los modelos, podemos observar
que los componentes del paisaje siguen siendo importantes para explicar los rasgos. Adicional a esto, para las siempreverdes aparecieron tres rasgos mecánicos e hidráulicos que no habían sido explicados en las deciduas y que además están explicados por los componentes del paisaje. Aquí les muestro las gráficas de la varianza explicada que nos muestra cuáles variables ambientales explicaron en mayor porcentaje la variación de los rasgos funcionales. Por ejemplo, en las siempreverdes, para el diámetro de las punteaduras observamos que el componente del paisaje es el que explica en mayor porcentaje este rasgo. El clima explicó solamente dos rasgos y estos variaron entre los dos grupos fenológicos. También es importante hacer hincapié en que la mayoría de los rasgos son explicados por variables del paisaje, pero hay un importante porcentaje de varianza no explicada que se muestra en color gris. Otro contraste que podemos observar es que para algunos rasgos se encontraron modelos significativos en las siempreverdes, pero en las deciduas no. Y viceversa, algunos rasgos con modelos significativos en las deciduas no se encontraron en las siempreverdes. Respecto a la discusión, entonces, en primer lugar, pues contrario a lo que esperábamos, las variables climáticas no mostraron mayor influencia sobre los rasgos, a pesar que se cree que es la principal estructuradora de las comunidades en estos bosques estacionales. Por otra parte, los rasgos funcionales estudiados de las leguminosas sí están respondiendo a gradientes de severidad ambiental, pero en mayor proporción están siendo explicados por gradientes edáficos y de transformación del paisaje. Esto puede estar vinculado a que el bosque seco tropical es uno de los ecosistemas que presenta mayores disturbios antrópicos y además en algunas investigaciones se ha reportado que la transformación del paisaje tiene un impacto sobre la disponibilidad de agua debido al efecto de borde donde las condiciones de la matriz pues influencian el interior del bosque. Otra cosa es que los mismos rasgos son explicados por diferentes variables en deciduas y siempreverdes, lo que puede indicar que ambos grupos tienen restricciones y respuestas fisiológicas diferentes a un mismo factor ambiental. Y finalmente, la fertilidad del suelo también mostró efectos sobre los rasgos, especialmente en los hidráulicos, lo que puede estar sujeto a que se ha reportado que los suelos en donde hay presencia de disturbio antrópico hay una incidencia sobre la fertilidad química del suelo. Respecto a las conclusiones, entonces, pues, dados los resultados de esta investigación, consideramos que es pertinente incluir en futuras investigaciones los gradientes de transformación del paisaje, pues este está influyendo en la variación de los rasgos funcionales foliares y anatómicos de madera de las leguminosas que se estudiaron aquí. Otra es que este tipo de estudios pues es importante porque permite mejorar la comprensión que tenemos sobre los atributos de las plantas que se desarrollan en el bosque seco tropical, en particular la variación de los rasgos de las leguminosas, las cuales pueden efectivamente adaptarse a diferentes condiciones de severidad ambiental. Y esto pues constituye una oportunidad de entender las respuestas que las especies vegetales están presentando, por ejemplo, frente al cambio climático, y finalmente podríamos usar esta información para la construcción de proyectos no solo de conservación, sino de restauración para el bosque seco tropical. Finalmente, agradezco a la profesora Beatriz por su disposición y por todos los conocimientos adquiridos durante este semestre, a Roy González por el asesoramiento en el trabajo, y al Instituto Humboldt y a la Red de Bosque de Colombia que nos permitieron el acceso a la base de datos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Diana, por la presentación de tu trabajo. Buenas tardes. Hay un par de preguntas. La primera es, ¿cuál fue la técnica histológica para hacer las mediciones de las punteaduras de los vasos? Bien. Listo, buenas tardes. Ya. Hola. Okay. Bueno, nuestro trabajo no se basó realmente en la toma de estos datos. Yo hice el análisis de los datos que ya se habían tomado por el Instituto Humboldt. Sin embargo, estas muestras se tomaron siguiendo
siguiendo las técnicas sugeridas en Salgado Negret 2018. Ok, hay una segunda pregunta y es, ¿cuáles son las transformaciones edáficas que encontraron en estos bosques? ¿Transformaciones edáficas? Listo, sí. Con respecto al gradiente del suelo, encontramos que habían unas parcelas que estaban ubicadas en lugares donde no había casi presencia de nutrientes y todas los otros y varias de las otras parcelas estaban distribuidas a lo largo de digamos que altos contenidos de bases extraíbles, también en los suelos con mayores nutrientes, pues había también un alto valor de la capacidad de intercambio catiónico, y en las parcelas donde había poca nutrición o pocos nutrientes, estaba representada principalmente por el tipo de textura que era la arena. Ok, y tenemos otra pregunta y es, ¿se encontró variación en rasgos dentro de una misma especie? No hicimos ese análisis porque, bueno, como expliqué en el video, nosotros nos basamos en la medida del Community Weight and Mean, que lo que hace es que pondera todos los rasgos que están dentro de una parcela y luego... y luego los, digamos que los divide sobre la abundancia relativa de cada una de las especies en la parcela. Entonces tenemos es la medida de un rasgo a nivel comunitario. Ok, muy bien. Y hay otra pregunta y es si tienes idea de qué factores podrían estar influyendo en esa variabilidad no explicada por el modelo. Ok, bueno, pues lo primero que creo es que... pues aquí, a pesar de que tuvimos en cuenta tres gradientes, que son el gradiente del clima, el gradiente del suelo y el gradiente del paisaje, pues sabemos que esto todo es un sistema. Entonces hay muchas cosas que pueden estarse escapando en el estudio. Hay muchas interacciones también entre las especies que pueden estar influenciando, digamos que ciertas características o también otras hipótesis con respecto a cómo se filtran los rasgos dentro de las comunidades. Entonces, es probable que esté explicado por otro tipo de interacciones que no se tuvieron en cuenta para esta presentación. Ok, no hay más preguntas. Yo tengo una, Diana, un poco más básica porque soy neófito en el asunto y es sobre la conductividad hidráulica. Mi pregunta es, entiendo que tiene que ver con soporte, es ¿cómo se mide exactamente la conductividad hidráulica? ¿Me escuchaste la pregunta, Diana? Creo que se desconectó. Sí, esperemos, parece que se desconectó. Vamos a esperar un momentito si se conecta nuevamente. Le voy a dar entonces la palabra a la profesora Beatriz, directora del trabajo. Gracias, profe. Ay, no, pero si ella no está, no me va a oír. Bueno, igual sí, le contamos después, ¿o qué? Sí, igual que en YouTube todo. Ah, listo, listo. No, pues yo también súper feliz con este trabajo de Diana. Quiero felicitarla porque realmente el trabajo que ella presentó acá ha llevado meses y meses y meses de análisis de datos. Es decir, es una base de datos enorme, con 11 parcelas distribuidas en todo el país, con 14 rasgos, o sea, era una base de datos muy grande. Y ella realmente exploró muchísimas técnicas y muchísimas formas de tratar de entender el comportamiento y la respuesta a estos rasgos anatómicos que tampoco se conoce mucho, no se ha explorado tanto. Entonces sí quiero como hacer un reconocimiento de todo el trabajo que tiene esto detrás, ¿no? Yo no tengo duda, Diana es súper buena, Diana es matemática, es súper buena en R. Entonces sin duda de aquí nos queda un montón de trabajo por hacer y por explorar.
Y yo estoy súper contenta que ella haya decidido aceptar la loquera de meterse en esta pregunta, sobre todo para proyectos que sabemos que tienen muy poco tiempo, ¿no? Entonces creo que felicitarla porque es un trabajo muy bonito para el poco tiempo que se le ha podido dedicar. Quiero agradecer oficialmente pues al Instituto Humboldt y a toda la red de Bosque Seco, porque este es un proyecto pues mucho más grande, ¿no? Y nos prestaron estos datos y esta información para poder responder preguntas de investigación mucho más particular. Entonces, agradecerle también a Roy González y a investigadores con los que hemos discutido un poco estas ideas. Y pues nada, muchos éxitos a Diana, que igual que todos los chicos que han presentado hoy, no tengo dudas que les espera un futuro promisorio. Entonces, muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe Beatriz y Diana, por el trabajo. Vamos a continuar con el segundo trabajo. Es de André, de Hansel André Oyola Perdomo. Él nos va a hablar sobre su informe de pasantía con el Instituto Alexander von Humboldt, apoyo al programa de gestión territorial de la biodiversidad. El trabajo es dirigido por la profesora María Génis Bonilla. Y adelante. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Hansel Oyuela y estoy aquí para presentar mi trabajo de grado en la modalidad de pasantía con el Instituto Alexander von Humboldt en el apoyo al programa de la gestión territorial para la biodiversidad. Esto para optar por el título de grado de biólogo. Mi directora interna con la universidad fue María Argenis Bonilla del Departamento de Biología y mi director por parte del instituto fue el doctor Mauricio Aguilar. El acuerdo para el desarrollo de prácticas académicas por el cual estoy vinculado al instituto, de cierta forma me otorga responsabilidades similares a las de un contratista por prestación de servicios. Entonces, esto significa que me dan unos objetivos, unas actividades puntuales y unos productos que esperan de mí. Entonces, con respecto a los objetivos, mi objetivo general era apoyar el programa de la gestión territorial de la biodiversidad en la síntesis bibliográfica, en toma de datos en campo, la elaboración de una base de datos con información socioecológica y de acciones de diagnóstico. Esto se puede traducir en cuatro objetivos específicos, los cuales serían la síntesis de información bibliográfica, la elaboración de bases de datos de acciones de restauración, el apoyo a la toma de datos de campo y la elaboración de bases de datos asociadas. Con respecto al primer objetivo, que es la revisión y síntesis de información bibliográfica, se desarrollaron actividades como el diseño del método de búsqueda, la búsqueda y revisión de la información y la categorización de esta misma en un producto final, en una que sería una compilación bibliográfica. Esta se realizó mediante la búsqueda de distintos artículos utilizando motores de búsqueda como lo son Google Scholar, Mendeley, los repositorios de distintas universidades como la Nacional o la Distrital, o plataformas como ResearchGate. Estas combinándose con palabras clave como lo son acciones de restauración, metodologías de restauración, plantaciones forestales, invasiones biológicas, disturbios, entre otras. Y si después de revisar el artículo arrojado como resultado por el programa, este artículo resultaba ser pertinente para el proyecto, decidía guardarse o indexarse en la compilación bibliográfica, en la cual se le asignaba un código, contenía la información básica que, como el título, el año, el autor, palabras clave para encontrarlo, un hipervínculo para poder obtener el artículo directamente y una cita para poder trabajar con él. Al finalizar esta fase se obtuvo como resultado un total de 68 textos analizados y compilados, más que todo enfocados en casos de restauración aplicada a plantaciones forestales, invasiones biológicas, interacciones con tendido eléctrico o quemas o incendios y metodologías básicas y en general de artículos de restauración. Con esto, el segundo objetivo es la elaboración de una base de datos de acciones de restauración, para el cual se hizo una síntesis de la información compilada en el objetivo anterior y se dispuso este en una tabla de acciones de restauración. Esta tabla expone esta información a modo de un disturbio puntual con una descripción y acciones específicas para tomar con respecto a ese disturbio
sugeridas por una fuente bibliográfica y un ecosistema en donde esta sugerencia pueda ser aplicada para este tipo de disturbio. Nuevamente, por la naturaleza del proyecto en el que estuve participando, con el programa de gestión territorial para la biodiversidad, se enfocó la búsqueda de estas acciones en restauración de plantaciones forestales, de invasiones biológicas, en interacciones con tendido eléctrico o en quemas o incendios. Aún así, no se descarta que se encontraron más acciones de restauración, por ejemplo, para sistemas silvopastoriles o agropecuarios. Para poder abordar el tercer objetivo, es necesario hacer una contextualización del terreno en donde se realizó este trabajo. Entonces, el predio es el Venado de Oro, propiedad del Instituto Alexander von Humboldt, ubicado en los Cerros Orientales, en la localidad de Santa Fe, y el cual está fuertemente afectado por invasiones como retamo espinoso o plantaciones forestales de exóticas como lo son de eucaliptos o acacias. Además, se debe resaltar que en este ya se han desarrollado distintas acciones, como la categorización de la vegetación nativa del área, así como la plantación, el diseño y plantación de 100 núcleos de restauración ecológicas, cada uno con 21 individuos de 7 especies diferentes, el encerramiento de estos como un proceso diferente, y además recientemente se está trabajando en la ubicación de 3 núcleos de 1 metro cuadrado para la siembra de semillas por cada uno de estos núcleos de restauración. Acá podemos observarlos físicamente y el trabajo a realizar pretende responder a la interrogante de cómo influencia la vegetación asociada o anexa a estos núcleos las plantas que están desarrollándose en él. Entonces se hizo una división por estratos del sistema vegetal presente y a mí me correspondió tomar el estrato arbóreo y el estrato arbustivo. Entonces, mis actividades puntuales fue el diseño de la metodología para tomar estos datos y la toma de los mismos, los cuales produjeron como producto la definición de las variables y la ejecución que se traducen en los datos colectados. Entonces, con respecto al estrato arbóreo, se busca identificar la altura. Para esto se utilizó un ipsómetro Nikon Foresty Pro con un metro de costura para poder medir el CAP de los distintos árboles y asimismo un decámetro para poder medir la distancia de estos árboles hasta el centro del núcleo. Este mismo decámetro fue utilizado para medir la distancia del centro del núcleo del estrato arbustivo, pero para medir la altura de los arbustos se utilizó un flexómetro y para medir el DAP se utilizó un calibrador Steinle a la altura de 10 centímetros. Siendo así, la metodología utilizada es adaptada de Rangel y Velázquez en el 97 y se hace considerando las observaciones de Tirado León este año trabajando en estos mismos núcleos. Entonces, el procedimiento fue el siguiente. Se ancló la punta del decámetro al centro del núcleo, que está marcado en rojo, y alrededor de este núcleo, desde este punto, se recorrió un radio de 5 metros, tomando las características de identificación taxonómica, altura, CAP y distancia y dirección al centro del núcleo. ¿Por qué dirección? Debido a que para poder estandarizar este método, siempre se recorría en el sentido sur, oriente, norte y occidente, de la siguiente forma. Entonces, también se hace otra salvedad, y es que se tomaron dos rangos de datos. Los datos encontrados dentro del recuadro, que es un divisor del núcleo, para arbustivos y árboles arbustivos que estuvieran dentro de este recuadro se consideraron por encima de un centímetro de DAP, de CAP, mientras que para arbustos por fuera de este recuadro, o sea, en un radio superior de 2.5 metros, se consideraron por encima de una pulgada.
dado que individuos dentro del núcleo van a tener una mayor influencia sobre estos individuos. Esta fase inició el 28 de octubre del presente año, actualmente sigue en proceso y lastimosamente terminará el 22 de enero del siguiente año debido a razones ajenas a la agenda de la pasantía, y esta fue desarrollada mayoritariamente como trabajo autónomo. Aún así, el equipo que participa dentro del proyecto, tomando otro tipo de acciones dentro de él, pues soy yo, está el tutor que es Mauricio Aguilar, están profesionales del jardín botánico tomando otra serie de datos, y hay un equipo de restauradores del jardín botánico como operarios. Los resultados de esta fase de campo hasta el momento son de 42 núcleos analizados, que equivalen a un 42% del trabajo, dado que son 100 núcleos, y lo cual se traduce en 1.100 registros tomados para el estrato arbustivo y 108 registros para el estrato de cobertura o el estrato arbóreo. Estos datos pretenderían ser analizados en el último objetivo, que es el apoyo a la gestión de bases de datos asociadas, que se puede dividir en dos actividades grandes. Los que tienen que ver con los datos de campo, que son la elaboración de las bases de datos de la misma y el análisis estadístico de estos. Y la otra actividad sería la gestión de una base de datos o una compilación bibliográfica ya existente del programa de gestión territorial, y la cual necesita ser organizada y tratada. Los productos de esta fase serían los resultados del tratamiento estadístico de los datos de campo y la base de datos del programa de gestión territorial para la biodiversidad organizada en la plataforma Mendeley. Asimismo, como un informe final, entregando los resultados. Con respecto a la metodología de esta, para el tratado de los datos de campo, se espera recibir un curso de introducción a R como software para poder dilucidar el análisis de varianza, poder realizar índices de diversidad alfa y beta, así como cluster análisis de los datos obtenidos en campo. Esta fase en este momento se encuentra a la espera de que la fase de campo finalice. Y con respecto a los datos de la compilación bibliográfica ya existente, se espera tratar esta indexando la información básica para cada uno de los artículos y disponiéndolos en carpetas diseñadas en la plataforma Mendeley. Siendo así, hasta el momento, esta pasantía me ha dejado aprendizajes disciplinares en el área de restauración ecológica, especialmente en el tema de acciones de restauración por disturbios específicos como lo son quemas o invasiones biológicas o plantaciones forestales o incluso interacciones de redes eléctricas. Y asimismo, pues también me ha dado formación para el diseño y la gestión de proyectos de restauración ecológica en Bosque Andino. Además de eso, me deja distintos aprendizajes personales para una mejor formación como profesional íntegro, como experiencia en procesos de contratación a los cuales nunca me había visto expuesto anteriormente, relaciones interpersonales con otros profesionales y de otras áreas, así como herramientas y enriquecimiento para los procesos de búsqueda e identificación bibliográfica, así como para la compilación de la misma. Igualmente para las fases de planificación o diseño de actividades de campo, y me aporta al manejo, en el manejo de software de actualidad para el tratamiento de información como lo puede ser R o la misma plataforma Mendeley. Por todo esto, esta experiencia ha sido supremamente enriquecedora para mí. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Hansel, por el informe de tu pasantía. Hay una pregunta y dice, ¿qué recomendaciones daría para la búsqueda en estas bases de datos? ¿Qué retos encontró? Tienes el micro, listo.
Buenas tardes. Hola. Bueno, con respecto a los retos que encontré para encontrar bibliografía o para una búsqueda efectiva, mayoritariamente se puede enfocar en el uso de las palabras clave o en la forma en la que uno busca. Sí, la forma en la que uno organiza el tipo de búsqueda para que el motor le otorgue una respuesta es clave para poder encontrar resultados esperados. Recomendaría un artículo de un autor que se apellida Wu, del 2013, para una búsqueda efectiva en bases de datos. Ok, bien, Hansel. Otra pregunta es si encontraste daños antrópicos en el sector de las parcelas. Sí, pues, este sector ha sido fuertemente afectado por plantaciones forestales. El dosel prácticamente es todo de eucalipto y acacias. Entonces, el daño ha sido muy prolongado. Sí, los cerros orientales han tenido una afectación que lleva más de un siglo y que en procesos que se han venido tratando desde 1932, pues han implicado cambios en el ecosistema, sí, que derivan de acciones antrópicas. Igualmente, también he encontrado, pues, obviamente dentro de ese espacio como árboles talados, sí, que tienen daño mecánico. Afortunadamente, digamos, el área nunca ha sufrido por un incendio forestal o algo así, pero pues es vulnerable a esto, dado que, como todos sabemos, los cerros pueden tener tendencia a quemarse debido a las mismas plantaciones forestales que están ahí. Ok, Hansel, muchas gracias. Por ahora no hay más preguntas, entonces le voy a dar la palabra a la profesora Argenis, quien dirigió el trabajo. Bueno, aquí buenas tardes para todos. Aquí el crédito es para Hansel. estoy muy contenta. Hansel ha sido supremamente juicioso, ha trabajado muchísimo, muchísimo. Tuvimos una reunión con el doctor Mauricio Aguilar, creo, discúlpeme, no me acuerdo el apellido, sí, el doctor Aguilar, y fue muy, muy interesante y muy importante la interacción que tuvimos ese día, porque pues para nadie es un secreto que este tipo de oportunidades para los estudiantes son muy importantes, pero también para el instituto. O sea, yo siento que es un gana-gana para ambos. Los estudiantes ganan una oportunidad muy importante de tener una acción externa. Yo lo veía un poco que era como algo que hemos pensado en biología, que es como la práctica empresarial que tienen en otras carreras, y para mí es una oportunidad en ese sentido para los estudiantes. Es una oportunidad única realmente de vivir la realidad en términos de trabajar aún siendo estudiante. Yo creo que es una oportunidad muy importante de trabajar en grupo, demostrar sus habilidades y demostrar todas sus competencias, porque de hecho pues los estudiantes que llegan a estas pasantías son personas muy buenas, muy competentes. Entonces es una gran oportunidad también demostrar lo que son capaces de hacer. También, como decía Hansel, es una oportunidad para aprender, ¿cierto? Para aprender algunas cosas que de pronto no tuvieron la oportunidad o el tiempo de hacerlo mientras estaban en la carrera, como el uso de Mendeley o el uso de R, que hoy en día son corrientes, común y corriente, es parte de la alfabetización que se requiere en biología y en ciencias en general. Entonces, pues me alegra muchísimo por eso. Hansel, te felicito porque estás aprovechando muchísimo esta gran oportunidad que tienes. Yo espero realmente que todo esté, tienes una responsabilidad súper importante en términos de producir un documento, unos datos y un documento de altísima calidad que va a ser trabajado en grupo. Eso es algo que es muy, muy importante. ¿Sí ves? Entonces es como yo desde mi área de conocimiento, desde mi experticia, aún siendo estudiante, tengo una responsabilidad muy grande en la producción de un material de altísima calidad que se va a usar para una publicación.
¿Ves? Entonces, me parece que eso es muy, muy importante y tú lo estás asumiendo como corresponde. Entonces, felicitaciones, Hansel. Bueno, muchas gracias, Argenis y Hansel, por la presentación. Muy interesante. Vamos a continuar con la programación que tenemos esta tarde. El siguiente trabajo es de Alessandra Trujillo López. Se titula Análisis de los conflictos ambientales por el modelo de turismo. Todo incluido en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Caso de estudio, ampliación del aeropuerto del Embrujo en Providencia. El trabajo es dirigido por la profesora María del Rosario Rojas Robles. Entonces escuchamos el trabajo de Alessandra. Buenas tardes para todos, mi nombre es Alessandra Trujillo y esta presentación se hace en el marco de la pasantía que realicé en el Observatorio de Conflictos Ambientales del IDEA. Mi tutora fue la profesora María del Rosario Rojas y el título del trabajo es el análisis de los conflictos ambientales por el modelo de turismo, todo incluido en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Como caso de estudio se utilizó entonces el proyecto de ampliación del aeropuerto del Embrujo en Providencia. Como objetivo entonces general de esta práctica se tiene el análisis de los conflictos ambientales relacionados al modelo de turismo todo incluido y como objetivos específicos, en primer lugar, la descripción y caracterización del contexto territorial y multidimensional también del territorio. Adicionalmente entonces, la descripción del conflicto y la caracterización de sus actores y las diferentes manifestaciones que se presentaron en este y por último la generación de reflexiones sobre las otras formas de habitar y otras formas de desarrollo. Este análisis fue llevado a cabo por medio de la revisión de tres tipos de fuentes de información secundaria: normatividad, prensa regional, nacional y local, y adicionalmente entonces los libros, tesis y artículos científicos relacionados al tema. Las actividades entre 1 y 7 que se realizaron se encuentran compiladas en un documento, el cual sirvió de base para la realización de la ficha del conflicto, la cual se utiliza para la socialización en la plataforma interactiva con la que cuenta el observatorio. El marco conceptual del observatorio se basa en tres conceptos. El primero de ellos es el ambiente. Este ambiente entonces se define como el conjunto de interacciones entre el ecosistema y la cultura. Y el territorio entonces, por otra parte, se define como una categoría que es multidimensional y que además presenta diferentes escalas sobre el cual entonces se definen las identidades de los actores que viven en él. La territorialidad entonces hace referencia a la forma que tienen los actores de apropiarse, tanto material como inmaterialmente, del territorio en el que habitan. La gestión del territorio, que puede ser entendida como la toma de decisiones que transforman el territorio, suele o puede estar encaminada a la oferta o a la maximización de la oferta de un servicio ecosistémico, lo cual puede ser perjudicial en la medida que existen diferentes relaciones de trade-off entre servicios ecosistémicos. Es por eso que una mala gestión del territorio puede conllevar a diferentes problemáticas ambientales, las cuales son definidas como afectaciones a los ecosistemas por el accionar de los humanos. Estas problemáticas, cuando son visibilizadas por la comunidad, es cuando entonces puede llegar a surgir un conflicto ambiental, en la medida que se perciben diferentes formas de ver el territorio y diferentes intereses, los cuales están contraponiendo, digamos, el uno con el otro. Es en esta medida entonces en la que los mecanismos de participación sirven al incorporar a los actores en el proceso de la toma de decisiones o en la gestión territorial. Adicionalmente, entonces, este no hace referencia a un solo evento, sino es un proceso en el cual se puede participar durante todo el desarrollo del proyecto en sus diferentes etapas. Como su nombre bien lo explica, este proyecto entonces buscaba la ampliación en las dimensiones de la pista con el fin de poder conectar a Providencia con otros destinos internacionales y nacionales. Y adicionalmente también buscaba el cambio del tipo de aeronave que se utiliza. Entonces se pasaría de utilizar una que tiene una capacidad máxima para 19 pasajeros a una que tiene una capacidad máxima de casi 70 pasajeros.
Como podemos observar en la gráfica, existe una gran diferencia entre la cantidad de pasajeros que llegan a San Andrés versus los que llegan a Providencia. Esto lo que nos quiere mostrar es que existe una conectividad diferencial en estos territorios. Sin embargo, esto no se remonta al 2004. Esto viene desde mediados del siglo pasado por medio de la instauración del Puerto Libre. Esto entonces ocasionó que surgiera una ola migratoria y que aumentara la población flotante del turismo en la isla de San Andrés, a diferencia de Providencia. En últimas, ocasionando que, a diferencia de Providencia, en San Andrés la comunidad racial sea minoría. Este proceso que ocurrió en San Andrés no se había acompañado de la planificación adecuada y esto ocasionó entonces que la cobertura de los servicios públicos y la evolución de la infraestructura en la isla no fuera en la misma medida que el crecimiento de la población o el aumento de la población flotante. Entonces, esto ha ocasionado diferentes problemáticas que perduran en la isla ahora y que inspiran entonces a la población de Providencia a oponerse en especial a este conflicto. Esto es debido a que consideran que Providencia no se encuentra en la capacidad para recibir un aumento del número de los turistas, sobre todo por la deficiencia en el servicio del acueducto y la baja cobertura que presenta el servicio del alcantarillado. El incremento en el número de turistas aumenta entonces la dependencia de las importaciones en la isla y también la contaminación del agua por el vertimiento de aguas residuales, lo cual genera entonces serias implicaciones en cuanto a salud pública. Adicionalmente, viene de la mano con el aumento en la demanda por recursos limitados, como lo es el agua, por ejemplo, y esto entonces genera una presión sobre diferentes ecosistemas que están presentes en el destino turístico. Con la construcción de proyectos de infraestructura hotelera, esto genera un impacto físico en los ecosistemas, lo que refuerza esta presión. Y además esta mega infraestructura genera una disminución en la competitividad del destino turístico, ya que homogeniza el paisaje. Las empresas que suelen encargarse de la ejecución de estas mega infraestructura suelen ser entonces cadenas hoteleras que son caracterizadas por un bajo aporte a la economía local, lo que se debe a que tributan en lugares diferentes al destino y además a que instauran el modelo tipo enclave o todo incluido del turismo. Esto quiere decir entonces que ellos promueven la compra de paquetes todo incluido, que entonces contempla tanto alojamiento como transporte, como la alimentación y en algunos casos la recreación. Esto entonces reduce el precio y cambia el perfil del turista que llega a las islas, de la mano con disminuir la necesidad del turista de salir del complejo y por ende, pues digamos que disminuye la oportunidad para que exista una relación entre el turista y el local, lo cual se ve reflejado entonces en una reducción en el gasto turístico en las empresas locales por fuera del hotel. Esta instauración del modelo tipo enclave entonces también está excluyendo a la comunidad en una dimensión física o espacial, ya que se configuran pueblos de apoyo y también se privatizan las playas. Otro componente es que los empleos generados por esta industria suelen estar caracterizados por la baja remuneración y al ser dependientes de la estacionalidad del turismo, pues presentan una baja estabilidad laboral. Y ya por último, entonces también se mercantiliza la cultura local, pero se les excluye de la comercialización y los productos relacionados. Ya para las consideraciones finales, destacamos entonces que la masificación del turismo, por un lado, incrementa la demanda por servicios y recursos limitados y adicionalmente genera una mayor presión en los ecosistemas estratégicos tales como manglares o arrecifes coralinos del destino turístico. Esto va de la mano con la marginalización y segregación de la población local en diferentes dimensiones que es generada por la incorporación del modelo de turismo todo incluido. Es por estas razones que digamos que el conflicto ambiental no debe ser entendido como la oposición solamente al mejoramiento de la infraestructura, sino que esto se traduce en una disputa por el territorio, en la cual las poblaciones locales buscan tener una injerencia sobre la toma de decisiones que al final y al cabo pues van a ser a ellos los que los afectan. Dentro del desarrollo de este conflicto es evidente entonces que la población raizal se ha apropiado de los mecanismos de participación y adicionalmente presenta una gran vigilancia sobre los procesos que pueden llegar a desconocer el principio de participación efectiva, como en este caso sucedió con la consulta previa.
Cabe destacar entonces también que este proyecto sigue latente, sobre todo después de las declaraciones del Gobierno Nacional frente a los nuevos proyectos que se pretenden ejecutar en la isla de Providencia. Estos proyectos planteados responden a la necesidad de reconstruir y reactivar la economía en Providencia. Sin embargo, deberían ser analizados y sus implicaciones ponderadas con el fin de no perjudicar el desarrollo sostenible que es el que la comunidad raizal ha propuesto para el desarrollo de su isla. Bueno, Alessandra, muchas gracias por la presentación. No tenemos preguntas aún. Yo tengo una pregunta y es, tú dices que hay un conflicto pues, que se genera por toda esta situación y a raíz del efecto de Iota, pues nace un conflicto y es que por una parte se pide, digamos, a la sociedad apoyar el turismo en la isla, ¿cierto? Para incentivar un poco la parte económica de la gente afectada en Providencia y en San Andrés. Pero por otra parte, eso es contraproducente porque hay un efecto medioambiental pues, fuerte. Entonces, ¿cómo manejar ese conflicto que se genera pues, desde el punto de vista biológico y administrativo del que toma decisiones? Bueno, profe, esa es una muy buena pregunta porque yo creo que uno de los principales aportes de la investigación que se hizo en el OCA es que como tal lo que se debería incentivar nunca es el incremento en el número de turistas, sobre todo ahora que la capacidad de carga turística de la isla ha cambiado, dado que han cambiado entonces la capacidad, digamos que la condición en la que se encuentran los ecosistemas y también los servicios públicos y la infraestructura. Entonces se debe orientar hacia el gasto turístico, entonces promover es la visita de un perfil de turista que por sus motivaciones y nivel de ingresos pueda, digamos que crear una derrama turística más grande. No entendí muy bien, o sea que el turista tenga recursos, digamos, para invertir sobre la isla, o sea, el interés turístico de pronto no sea... invadir el océano, caminar mucho, sino variar y ese tipo de cosas, no sé. Existen diferentes tipos de turista y los diferentes tipos de turista están relacionados entonces con sus motivaciones, con y digamos como su nivel educativo y diferentes como tal tipo de turista y esto responde a los diferentes modelos de turismo que hay. Entonces, si se promueven modelos de turismo como el ecoturismo, que promueve por un lado la conservación y por el otro lado un expendio más grande en las empresas locales, eso entonces podría maximizar el beneficio que obtiene la población. Sin embargo, cuando esto... cuando se utiliza, digamos, solamente maximizar el número de personas, pues obviamente entonces eso actúa en detrimento de la poca capacidad que tiene la isla para recibir más turistas, sobre todo ahora. Ok, te entiendo. Y hay una pregunta muy interesante y es, ¿cómo hace un biólogo para involucrarse en temas de turismo y proyectos turísticos? Bueno, por una parte está entonces el turismo científico, que creo que es es una rama del turismo que ahorita está siendo, digamos que, promovida sobre todo después de los tiempos de la pandemia, pero por otro lado, en el caso particular de Providencia, es un lugar en el que el ecoturismo ha sido desarrollado, digamos desde más o menos los 90, y que se ha propuesto como método de desarrollo. Eso digamos que tiene unas implicaciones sobre todo para todas las entidades, como por ejemplo Coralina, que trabajan en la isla, creo yo, para, digamos, por un lado promover la divulgación del conocimiento de los ecosistemas para que la comunidad local genere adaptaciones culturales que sean más sustentables, por un lado, y por otro lado, que se desarrollen entonces, se diversifiquen
las posibilidades que brinda el turismo, sobre todo como tal el ecoturismo. Y algo muy importante que se resalta es la capacidad de carga del destino turístico. Y en esta parte el trabajo de los biólogos es muy importante, ya que entonces, por un lugar, ya que esto tiene implicaciones en la salud pública, digamos que el trabajo se hace desde la investigación, determinar cuál es la capacidad de respuesta de ciertos ecosistemas para entonces poder estos... no, digamos que no se actúe en detrimento y que la oferta de servicios ecosistémicos pueda perdurar a lo largo del tiempo. Ok, Alessandra, muy bien. Y hay otra pregunta que tiene relación a tu presentación y al efecto del huracán, y es si conoces o tienes noticias de cuánto tardará Providencia en restaurar los programas de turismo. La dificultad con Providencia es, digamos que la conectividad es diferencial, ¿no? Como lo podemos observar en la presentación. Entonces, digamos que hasta ahora, hasta el 6 de diciembre, volvió la electricidad en la zona cercana al aeropuerto del Embrujo, que es la única vía de comunicación aparte del catamarán. Entonces, digamos que en la parte de Providencia, que yo sepa, digamos que todavía no hay una fecha definida, digamos que desde este momento se abren las puertas, pero sí es importante resaltar que en este caso algunos autores, como por ejemplo el profesor Rodrigo Uprimi, digamos que dicen que esta es una etapa clave en la que se debería mejor tal vez restringirse el acceso a toda a digamos que no bloquearse totalmente, pero sí restringirse el acceso dado la vulnerabilidad en la que se encuentran las poblaciones. Entonces, digamos que eso depende y que habría muchas consideraciones a tomar para poder saber como una fecha para volver el turismo. Ok, bueno, muchas gracias, Alessandra. Desafortunadamente, la profesora María Rosario tuvo problemas técnicos para conectarse, entonces no la tenemos pues presente. Entonces, muchas gracias por tu trabajo y felicitaciones. Gracias. Bueno. Bueno, vamos a repetir la presentación de Arián. Me disculpo, estaba apagado el micrófono. El trabajo es de Arián Rojas Duarte y el título es Manejo y articulación entre los datos del Sistema de Información de Monitoreo e Investigación de Parques Nacionales Naturales de Colombia, SULA, y el Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia, SIB. El trabajo es dirigido por el profesor Jaime Uribe Meléndez del Instituto de Ciencias Naturales. Entonces vamos a escuchar el trabajo de Arián. Estamos revisando si hay un problema técnico. Como ustedes saben, estos videos son previamente grabados por los estudiantes, entonces en este no tenemos audio, no sabemos
qué está pasando, pero ya miramos para pasarlo nuevamente. Estamos resolviendo un problemita técnico que hay con el video de Arian. Vamos a ver si ya lo solucionamos. Hola a todos, mi trabajo de grado en modalidad pasantía. Buenas tardes a todos, mi trabajo de grado en modalidad pasantía se titula Manejo y articulación entre los datos del Sistema de Información de Monitoreo e Investigación de Parques Nacionales Naturales de Colombia, SULA, y el Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia, SIP. Mi nombre es Arián Rojas Duarte y mis directores de trabajo de grado son Adriana Margarita Rosso, del Área de Monitoreo y Planeación de Parques Nacionales Naturales, y el Dr. Jaime Uribe Meléndez, del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia. El contenido de esta presentación está dividido en 5 partes que abarcan la contextualización del problema, los objetivos generales de la pasantía, la metodología empleada y los resultados y logros alcanzados durante el desarrollo de la práctica. Para comenzar, tenemos que la recolección, síntesis y sistematización de la información representa un gran reto para la investigación científica. La generación de un lenguaje común de la información se hace indispensable como estrategia para afrontar las limitantes que impiden que el conocimiento sea transmitido eficazmente. Es sobre todo en los estudios de biodiversidad donde se acentúa la necesidad de contar con sistemas estandarizados de información que permitan la síntesis de información, la formulación de nuevas hipótesis y la exploración de temas adyacentes a la investigación. En Colombia, la Estrategia Nacional de Monitoreo nace como iniciativa de parques nacionales para aunar oportunamente en la información sobre el estado de la diversidad y los valores objeto de conservación, facilitando de esta manera la toma de decisiones de manejo en las áreas protegidas. Asimismo, el Sistema de Información de Monitoreo de Parques Nacionales, SULA, surge como una herramienta informática disponible en línea bajo la arquitectura de Google App Engine que apoya el proceso de estructuración y almacenamiento de datos de monitoreo e investigación, así como la visualización de los indicadores de estado, presión y respuesta de los parques. Por otro lado, el Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia, SIB, es un sistema bajo la coordinación del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, que tiene como propósito brindar un acceso libre de la información biológica del país. El proceso de articulación de la información de Parques Nacionales Naturales al SIB nace en el año 2019 y desde entonces viene siendo desarrollado por estas instituciones con el apoyo de pasantes universitarios que llevan a cabo la estandarización y publicación de la información. El presente documento es el resultado de un proyecto llevado a cabo entre los meses de febrero y agosto del 2020, cuyos objetivos principales fueron, primero,
apoyar la gestión y sistematización de la información proveniente de los programas de monitoreo de las áreas protegidas en el Sistema de Información de Monitoreo de Parques Nacionales Naturales, SULA. Segundo, articular la información de 28 áreas protegidas desde el Sistema de Información de Monitoreo, ASIP, a través del estándar Darwin Core. Como metodología, a lo largo de la práctica se llevaron a cabo 3 pasos metodológicos que más adelante veremos en detalle. El primero, que consistió en descargar los datos tomados en campo para su validación y estandarización respectiva. El segundo, que implicó la generación de un metadato en la plataforma especializada GeoNetwork. Y el tercero, que incluyó como tal la articulación de los datos ASIP por medio de un software llamado Kit de Herramientas de Publicación Integrado, más conocido como IPT. Estos 3 pasos fueron empleados para los 28 lotes de datos correspondientes a las 23 áreas protegidas analizadas. Para la validación geográfica, en el primer paso metodológico, las coordenadas de georreferenciación en sistema sexagesimal fueron convertidas a decimales por medio del explorador canadensis. Esta conversión se llevó a cabo dado que el estándar Darwin Core solo permite el ingreso de información en esa unidad de medida. Posteriormente, se procedió a verificar que las coordenadas correspondieran geográficamente con el polígono observado en la capa de áreas protegidas en el programa software ArcGIS Maps. Esto dado que en ocasiones las coordenadas reportadas por los lotes de datos no coincidían con los límites geográficos de las áreas protegidas. Los lotes de datos que no coincidían fueron devueltos a las territoriales encargadas de las áreas donde inicialmente se llevaron a cabo los monitoreos, mientras que los lotes validados pasaron a la siguiente etapa metodológica. Para asegurar la calidad en las bases de datos sobre biodiversidad, adicionalmente se llevó a cabo la validación taxonómica de los datos, lo cual implicó a su vez la revisión de los siguientes criterios. Los nombres científicos debían encontrarse libres de caracteres no imprimibles y de errores de codificación. Cada nombre científico debía encontrarse hasta el mayor nivel de identificación documentado. Adicionalmente, debía existir coherencia de la categoría taxonómica respecto al nivel de identificación. Para realizar la validación taxonómica se usó la herramienta Species Matching del explorador GBIF, Global Biodiversity Information Facility. Para crear el metadato correspondiente a las estructuras cargadas en SULA, se utilizó la herramienta GeoNetwork, que es una aplicación de catálogo que permite la búsqueda y descarga de datos y metadatos geográficos por diversos criterios como la extensión geográfica, temas o palabras clave. En esta, se documentaron los datos básicos del creador del recurso, proveedor de los metadatos, partes asociadas, cobertura geográfica, cobertura taxonómica, diseño de monitoreo y método de muestreo para cada lote de datos. Una vez creado el metadato, se procedió a realizar la articulación ASIP. Para esto, se realizó la conversión de los lotes de datos a formato Darwin Core, teniendo en cuenta si se trataba de un evento o una ocurrencia. A continuación, se hizo la carga del metadato al IPT y posteriormente se realizó una asignación de DOI a cada estructura de datos para realizar un análisis de calidad. En cuanto a los logros alcanzados, se tuvo que el total de los 28 lotes de datos correspondientes a las 23 áreas protegidas asignadas fueron satisfactoriamente articuladas a ASIP. Asimismo, se obtuvo una matriz de seguimiento con las URLs generadas por la publicación de los datos articulados. Adicionalmente, se generaron 28 metadatos en la plataforma GeoNetwork correspondientes a cada uno de los lotes analizados. Y por último, se obtuvo una estructura de correspondencia entre el estándar Darwin Core y las estructuras SULA para los eventos y ocurrencia de los lotes. Como conclusiones, tenemos que el Sistema de Información de Monitoreo de Parques Nacionales Naturales de Colombia una herramienta primordial para la subdirección de gestión y manejo de áreas protegidas en lo referido a las acciones orientadas hacia la conservación, ya que a través de esta es posible contar con la información oportuna y sistematizada de aquellos indicadores o variables que permiten analizar el estado del área, teniendo en cuenta
que las áreas protegidas son la mejor estrategia de conservación in situ, la participación de parques nacionales naturales es vital para la formación de una red sólida de información de biodiversidad en el país. Como agradecimiento, agradezco a Parques Nacionales por su labor y dedico mi trabajo a todos los guardaparques que han perdido la vida defendiendo el territorio. Agradezco también a Margarita Rosso, mi directora, por su permanente apoyo y disposición a pesar de la normalidad. A Mami por su entrega infinita y su apoyo incondicional y su ejemplo de fortaleza. A Aurilita y a Santi por hacerme sonreír todos los días. A Papi por ser mi eterna guía amorosa. Y a Tuto por ser mi respaldo y cómplice de vida. A mis Paulas y a todos mis amigos, mil, mil gracias. Bueno, gracias, Arián, por la presentación. Desafortunadamente, Arián no está presente por compromisos laborales y el profesor Uribe tampoco está presente. Entonces, esta sería la charla final del día de hoy, de esta sesión del simposio. Les recuerdo que mañana de 9 a 12 nuevamente tendremos la segunda sesión y en la tarde de 2 a 4. Mañana habrá temas muy diversos también, desde genética, bioquímica, astrobiología, ecología funcional. Entonces los esperamos a todos nuevamente. Antes de cerrar la transmisión, quisiera agradecer nuevamente a la Facultad de Ciencias, a la Oficina de Divulgación Científica, por permitir todos los planes para que esta transmisión sea efectiva, Alejandro Novoa, a Juan Steven Montenegro y al profesor Luis Carlos Montenegro. Entonces, nos vemos mañana a las 9. Buenas tardes y muchas gracias.